No sé, dame una pista, porque si no... ¿Sabes lo que es toza? Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Aceite de oliva y salud van de la mano. Te contamos todos los beneficios que tiene el oro líquido para prevenir distintas enfermedades. Viajamos hasta Madridejos para conocer cómo se elabora este manjar en una de las cooperativas de aceite más importantes de nuestra región. Nuestros veterinarios de cabecera auxilian hoy a un toro con problemas y atienden una explotación de caprino. Unir a las mujeres del mundo rural es poner y solucionar sus problemas y ayudarlas a la hora de emprender cualquier actividad comercial son los objetivos de FADEMUR. Conocemos estas iniciativas en nuestro programa. Y por supuesto te traemos los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos una semana más a Directo al Grano. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo. Si vosotros tenéis frío, nosotros tenemos frío. Si tenéis calor, nosotros tenemos calor. Y si llueve, nos mojamos exactamente igual que vosotros. Pero es muy importante que de campo se hable desde el campo. De agricultura, de ganadería, de medio ambiente, de medio rural, es muy fácil hablar desde los despachos, pero aquí, con las botas puestas, es desde donde hay que hablar realmente de campo. No me entretengo más, arrancamos el tractor, arrancamos directo al grano, ponemos rumbo ahora mismo a conocer un poquito más sobre la dieta mediterránea, ese patrimonio del que disfrutamos todos los españoles, todos los castellano-manchegos, del que cada uno de nosotros debemos ser embajadores y que nos proporciona una serie de ventajas, una serie de beneficios para nuestra salud. Vamos a ver en qué se está investigando, en qué se está trabajando y sobre todo en qué nos beneficia a la hora de cuidar de nosotros mismos. De todos es sabido que la dieta mediterránea aporta grandes beneficios para el organismo y que junto con la actividad física representa la mejor forma de prevenir determinadas enfermedades. En esta línea, el estudio PREDIMED es la mayor fuente de conocimiento científico sobre los múltiples efectos beneficiosos del consumo de la dieta mediterránea y el aceite de oliva virgen extra para la salud. La dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra o frutos secos realmente es un protector del sistema cardiovascular y reduce en un porcentaje muy elevado pues, el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, un accidente vascular cerebral o de morir de causas cardiovasculares. La ventaja principal del estudio PREDIMED es que ha sido un estudio de alta calidad científica y por lo tanto ha sido aceptado por todos los científicos de todo el mundo. Han habido bastantes sociedades, entre ellos el gobierno americano, que han incorporado la dieta mediterránea en sus guías de alimentación para la prevención de enfermedades cardiovasculares gracias al estudio PREDIMED. Hemos conseguido que la dieta mediterránea suba al máximo escalón en cuanto a recomendaciones de dieta saludable. Y dentro de la dieta mediterránea, pues un elemento clave es el aceite de oliva. La irrupción del aceite de oliva en el mercado norteamericano es relativamente reciente, pero las campañas de promoción, el alto grado de aceptación de la sociedad norteamericana, los cambios de hábitos alimenticios y los beneficios para la salud están permitiendo que la presencia de nuestros aceites sea cada vez mayor. La educación y el cambio de mentalidad de la sociedad se antojan imprescindibles para disminuir la incidencia de las dolencias cardiovasculares. Es todavía un producto recientemente nuevo incorporado al mercado americano, creo yo, pero las posibilidades que tiene la aceptación ha sido, creo que está siendo brutal. Una cosa que sí que admiro mucho de los americanos es que tienen un poder de adaptación en el paladar muy virgen. Entonces, si un producto, primero, tiene una calidad buenísima, y segundamente es aconsejable para la salud, creo que tiene pues todas las posibilidades de triunfar. Hace unos años Italia vendía más aceite de oliva en Estados Unidos que España. Sin embargo, actualmente las tornas han cambiado y es nuestro país el que lidera las ventas. Sin duda, las atractivas y ambiciosas campañas de promoción puestas en marcha por la Interprofesional del Aceite de Oliva han sido fundamentales para alcanzar el dominio del mercado en Estados Unidos. La medicina, la gastronomía y la agricultura españolas han trabajado al unísono y han conseguido calar en la joven y abierta sociedad estadounidense. A través de la salud
Nosotros lo que queremos es dar a conocer las propiedades que tiene nuestra dieta mediterránea a través del aceite de oliva español y poner en valor el que se pueden prevenir determinadas enfermedades a través del consumo del aceite de oliva, y hay otras dietas que creo que hay que abandonarlas, no la del aceite de oliva, otras. ¿Sabes lo que es toza? Toza. Bueno, como no sea a un agujero en el suelo, me suena... No lo sé. Ni idea, no lo había escuchado en mi vida. ¿Algo para la pared o un instrumento para...? Palabra coloquial de algún sitio, pero claro, yo desconozco, no sé exactamente qué puede ser. No sé, dame una pista, porque si no... ¿Alguna herramienta? ¿O alguna herramienta para arar o...? Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues ahí tenéis, la palabra escondida para esta semana es toza, y nos la envía Crisóstomo desde Pinto, en Madrid, así que directo al grano, ya poquito a poco va traspasando fronteras, ya en la Comunidad de Madrid también nos ven y también nos proponen esas palabras escondidas. Y eso es precisamente lo que queremos, que nos propongáis, que nos mandéis palabras escondidas para que entre todos las recuperemos. Y es muy fácil, no tenéis más que mandarnos un correo electrónico a directoalgrano@laregional.tv o un mensajito, un WhatsApp, un mensaje, un SMS al teléfono 686-813538. Nosotros recibimos esa palabra y nos ponemos manos a la obra para entre todos recuperarla y en alguno de los directos al grano pues plantear la solución. Y lo que ya no tiene solución muy probablemente es esa sanción que va a imponer la Comisión Europea a España por el incumplimiento de la normativa del coeficiente de pastos. Ya sabéis que ha habido ahí problemas con los coeficientes de pastos que se le aplicaba a los ganaderos y que en muchos casos ha provocado que muchos de ellos dejaran de tener derecho a recibir la subvención de la PAC, puesto que no podían justificar superficie suficiente de pastos para su ganadería. El pasado día 17, en el Consejo de Ministros Europeos, pues ya se dio a conocer la cifra que rondará los 263 millones de euros que se le va a imponer como sanción a España por ese incumplimiento de esa normativa. A Castilla-La Mancha, que no es la que más ha incumplido, le corresponde una sanción aproximada de unos 32 millones de euros. Una sanción que se repercutirá entre los perceptores de la PAC, es decir, no es el propio gobierno autonómico el que lo va a pagar, de una forma así, pero realmente nos lo van a ir quitando a cada uno de los perceptores de la PAC. Así que una mala noticia, porque el coeficiente de admisibilidad de pastos es una cuestión en muchos casos injusta que la Comisión Europea no ha entendido, es complicado aplicar esa normativa y desde luego hay que cambiarla. Y nosotros mientras tanto seguimos camino aquí en el campo castellano-manchego, y una parte muy importante de nuestro campo son las cooperativas, no solo ya desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. Hoy vamos a Madridejos y conocemos la cooperativa de San Sebastián. Madridejos es una de las localidades que dentro de la denominación de origen Montes de Toledo mayor cantidad de aceite produce. Como muestra de ello, visitamos la cooperativa de San Sebastián, una moderna almazara dotada con la última tecnología para conseguir una gran calidad sin renunciar al rendimiento graso, o lo que es lo mismo, la cantidad de aceite que se obtiene de cada kilo de aceituna de la variedad Cornicabra. El origen de la cooperativa se encuentra en un pequeño grupo de agricultores que se unieron con un objetivo claro: conseguir aceite de oliva de gran calidad. Esta cooperativa nace en el año 56 con 136 agricultores, fue progresando, en la actualidad somos 1.270 socios, en este momento somos una de las cooperativas grandes de Castilla-La Mancha con respecto al aceite, podemos hacer una media sobre unos 8 millones de kilos de aceituna. Este año ha sido un año, digamos, regular, no ha sido un año grande, un año bueno, hemos ido a una producción y a una molturación de unos 6 millones y medio de kilos. El aceite de oliva virgen extra es un producto cuya evolución en los últimos años supera las expectativas de los más optimistas. Se han conquistado mercados que tradicionalmente ocupaban otros países. Las primeras posiciones en ventas en países como Estados Unidos o China las ocupan los aceites españoles, y los precios en origen permiten al agricultor mantener la rentabilidad de su explotación.
Sin embargo, en lo que se refiere a la conveniencia o no de precios altos en origen, existen diferentes criterios, los que defienden precios altos en origen y los que prefieren precios rentables, pero moderados, para evitar que se resienta el consumo. Estamos en un momento que los precios del aceite están bien. Yo digo que los precios del aceite, cuando sean rentables para el agricultor, siempre van a estar bien. Porque hay que reconocer que venimos de unos tiempos de atrás en los cuales el agricultor perdía muchísimo dinero con el aceite. Sí hay que decir que dentro de los precios que tiene este año los aceites, que están más o menos bien, tenemos, como siempre hay que tener una pega, tenemos que los rendimientos del aceite en la aceituna han sido bajos. Al ser los rendimientos muy bajos, la cosa cambia muchísimo y los precios de la aceituna no salen como deberían de salir en estos precios que tiene el aceite ahora. Tampoco nos interesa que los precios del aceite estén muy, muy altos. A pesar de lo mucho que se ha trabajado y mejorado, el sector tiene que seguir creciendo y España debe afianzarse como líder indiscutible en la producción y comercialización de aceite de oliva a nivel mundial. Esto no ha hecho más que comenzar y en la cooperativa San Sebastián de Madridejos tienen clara la receta para producir y vender cada día más y mejor. En esta misma campaña ha sido la primera campaña que hemos hecho una reforma muy, muy importante, con un patio de limpieza totalmente nuevo, con unas maquinarias nuevas de última generación, pero los retos es seguir trabajando y seguir apostando y seguir aumentando socios, ir siendo mayores, y uno de los retos que nos hemos propuesto, pertenecer a una cooperativa prioritaria de Castilla-La Mancha, que en poco tiempo esta cooperativa y el grupo de cooperativas Julio Toledo donde estamos integrados, seremos la primera cooperativa prioritaria de Castilla-La Mancha. El trigo panificable sigue estable en 160 euros la tonelada. La cebada tampoco cambia su valor, 134 euros por tonelada. El maíz no varía, 172 euros la tonelada. La avena rubia baja 1 euro y su precio ahora es de 153 euros la tonelada. La beza grano sigue en 297 euros por tonelada. El guisante no cambia, 192 euros la tonelada. La alfalfa rama campo sigue con un precio de 150 euros la tonelada. Bueno, pues habéis visto, acabáis de ver esos precios de la lonja, la primera entrega, que es la que dedicamos a los precios agrícolas. Y sabéis también que solemos asociarlo a nuestro comentario de precio origen, precio destino. Productos que se encarecen enormemente desde lo que cobra el productor o lo que se llama precio origen hasta lo que paga el consumidor o lo que es lo mismo, el precio destino. Esta semana pasada hemos podido ver cómo la zanahoria se multiplicaba por más de 7 desde origen a destino o la cebolla que ha pasado de origen a destino multiplicándose por 10. El consumidor debe de conocer que cuando a él le llega un producto caro no es generalmente culpa del productor, sino de todos los intermediarios y sobre todo del punto final de venta. Se ha podido ver muy claro, se quejaba mucho los consumidores, cómo en la semana 3, la semana 4 del mes de enero hubo un encarecimiento enorme del producto hortícola fundamentalmente y eso se le transmitió al consumidor. Sin embargo, el precio en origen después de esas dos semanas fatídicas, vamos a llamarlas, el precio en origen ha disminuido enormemente, pero el precio al consumidor no ha disminuido tanto, sino que en algunos casos incluso ha aumentado. Ahí está claro que no es el agricultor, no es el ganadero el que maneja los precios en el 90% de los casos, sino que son todos los intermediarios que van después de él los que van cogiendo una tajadita cada vez mayor y que no transmiten realmente al consumidor lo que les cuesta comprar esos productos. Eso es muy importante para el consumidor, lo tenga en cuenta, y para que el consumidor valore realmente el producto que le llega, la calidad que tiene y lo poquito que muchas veces cobra el productor por ese producto. Pero bueno, nosotros continuamos hablando de campo, dejamos los precios aparcados hasta dentro de un ratito que hablaremos de los precios ganaderos, y lo que sí nos vamos a centrar hoy es en un día con los veterinarios. Ya sabéis que es una de las secciones que habitualmente os presentamos y que consiste en acompañar a nuestros veterinarios. Hoy vamos solamente con Juanjo, en otras ocasiones vamos con Juanjo y con Ana y vemos un poquito lo que es su día a día. Hoy hemos tenido un día bastante tranquilo, por suerte. (Música)
Como siempre que acompañamos a nuestros veterinarios de referencia, el día comienza temprano. Ponemos rumbo a una explotación ganadera que apuesta firmemente por la producción de leche de cabra y se encuentra en pleno proceso de ampliación, incorporando nuevos animales para establecer una línea genética que aporte calidad y cantidad y, como consecuencia, rentabilidad. Hemos estado en una finca que se llama El Quinto Don Pedro, donde hay un proyecto muy bonito a base de unas chivitas de selección que las portean a diario desde una finca cercana. Actualmente lo que tenemos es una raza consolidada a base de muchos años, una raza con mucha rusticidad, adaptada al extensivo, y lo que queremos es mayor producción. Entonces, la manera más barata y que creemos que sanitariamente hablando es la mejor, es desde una ganadería saneada desde el punto de vista de tuberculosis y de brucelosis, así como de otras enfermedades que pueden incidir en la producción láctea. Vamos poco a poco, a lo largo de unas semanas, trayéndonos ejemplares de 6-7 días a la explotación, y allí las empezamos a mantener a base de una nodriza con leche en polvo y un sistema artificial controlado para llevarlas hasta chivitas de 2 meses, donde haremos el destete. Revisada la explotación de caprino y marcadas las pautas de mantenimiento, continuamos camino para atender una urgencia en la finca El Cortijillo, una referencia entre las ganaderías de lidia españolas. Una ganadería de calidad precisa de grandes profesionales que controlen cualquier anomalía que surja. Una vez detectada, es fundamental la coordinación entre el personal de la finca y el veterinario responsable del control sanitario. Cuanto menos tiempo transcurra desde que se observa un problema en el campo hasta que se diagnostica y se aporta una solución, más posibilidades de éxito tendremos y el animal volverá antes a la normalidad. Teníamos un toro que tenía una inflamación en la cara interna del muslo, fruto de alguna herida antigua que progresaba hasta la mitad del muslo. Era un absceso bastante consolidado. Lo que hemos hecho es drenarlo y dejar una herida abierta para que vaya evacuando todos los detritos orgánicos. Cuando empiezas en el mundo del campo, pues te gusta que todo quede perfecto, muy suturado, un poco en perfecto estado de revista. Con el tiempo te das cuenta que esto no conduce a nada, que lo que tienes que hacer es evitar que esto cierre en falso, que drene perfectamente y evitar así una segunda intervención que dilataría el proceso de curación y el proceso de utilidad del toro bravo. Sin duda, la experiencia de Teo, el mayoral del Cortijillo, y la de Juan José Pastrana, responsable veterinario, son la mejor garantía para atajar los problemas que puedan surgir en una ganadería de lidia con gran calidad, pero también con gran exigencia. ¿Sabes lo que es toza? Toza, ni idea. No lo sé. No tengo ni idea. ¿Toza es de tozar? Ni idea. No lo sé. No tengo ni idea. Toza. No sé si es de tocer. No, toza, no con Z. Ni idea, no la he escuchado antes. ¿Algo que se come? Tozudo. Pues una terminación de otra palabra, nada más. Pues no tengo ni idea. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues toza, ya lo habéis visto, es la palabra que os proponemos y que a su vez nos ha enviado Crisóstomo desde Pinto, en Madrid. Así que gracias, Crisóstomo, y esperamos que todos vosotros sigáis el ejemplo de Crisóstomo y ya de otros muchos y muchas clientes de Directo al Grano, que nos van enviando poquito a poco a directoalgrano@laregional.tv o al teléfono 686-813538, pues esas palabras que quieren recuperar o que saben lo que significa, pero que no es común conocer su significado y que quieren que pues se generalice ese conocimiento. En cualquier caso, nosotros agradecemos enormemente que nos las mandéis y enseguida nos ponemos manos a la obra para recuperarlas junto a todos vosotros. Y seguimos aquí en Directo al Grano ahora con un poquito de actualidad sobre lo conveniente o no conveniente de precios elevados en origen del precio del aceite de oliva. Ya se conocen las primeras cotizaciones y la verdad es que son unas cotizaciones elevadas. Ya se han hecho operaciones con 4 euros, más de 4 euros, el kilo de aceite de oliva virgen extra en origen.
Si esto es bueno, si esto es malo, bueno, pues como ya os hemos comentado, depende de con quién hables del sector, considera que es una noticia positiva el tener precios elevados, porque entienden que ya es hora de que el productor reciba realmente un precio rentable por su producto, pero también los más analistas muchas veces consideran que un precio excesivamente elevado lo que provoca es una contracción de la demanda, es decir, el consumidor empieza a buscar alternativas dentro del mercado de los aceites para sustituir un aceite caro, como podría ser el oliva virgen extra, por otros más baratos. Y continuamos nuestro rumbo en directo al grano y lo hacemos hablando de mujeres emprendedoras. Si es importante tener buenas producciones, si es importante las cooperativas, como hemos dicho muchas veces, si son importantes los precios en origen, los precios en destino, no es menos importante que la mujer emprendedora, que la mujer que vive en el medio rural esté feliz, sea valorada y pueda desarrollar una actividad útil para toda la sociedad y sobre todo para ella misma. De eso vamos a hablar ahora mismo en el siguiente reportaje. Nos adentramos en el mundo de las mujeres emprendedoras, las oportunidades que tienen, qué se está haciendo, cómo se está trabajando y sobre todo quién ayuda a esas mujeres a salir adelante muchas veces en entornos complicados. Vamos a verlo. La pasada semana se celebró en Madrid el 10º encuentro de cooperativas y emprendedoras rurales. Bajo el lema Igualdad, Mujeres y Progreso, Innovación sin Límites, las jornadas dieron cita a mujeres emprendedoras de todo el territorio nacional con 15 representantes de Castilla-La Mancha que aportaron su experiencia y debatieron sobre estrategias de comunicación y el uso de nuevas tecnologías como las redes sociales para potenciar sus actividades. Las jornadas fueron organizadas por FADEMUR. FADEMUR es una organización de mujeres que nació impulsada por las mujeres de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que veíamos que teníamos las reivindicaciones profesionales cubiertas, pero teníamos otra serie de carencias que nos unían al conjunto de las mujeres que vivimos en los pueblos precisamente por el hecho de ser mujeres y de vivir en el medio rural. Y por tanto decidimos impulsar pues, una organización de mujeres que apostara por unirnos a los 7 millones de mujeres que vivimos en el medio rural, que queremos visibilizarnos y trabajar por conseguir la igualdad y el progreso. Es evidente que la presencia de la mujer en el medio rural es la clave para evitar el despoblamiento de los pueblos. Sin mujeres, el campo envejece y no se produce el relevo generacional. Sin embargo, no solo es necesario que haya mujeres, sino que tengan un papel protagonista con capacidad para sacar adelante negocios viables que les permitan vivir y progresar en el medio rural. Las jornadas suponen una gran ayuda para las que empiezan y para las que necesitan nuevas ideas para revitalizar su proyecto. Pues hoy estamos en el 10º encuentro ya de mujeres emprendedoras y de cooperativas rurales de servicios de proximidad de FADEMUR. Al hilo de esos primeros proyectos empezaron a surgir las primeras dudas que se repetían en muchas de las comunidades autónomas. Pues dudas sobre cómo poner en marcha esos proyectos, sobre cómo solventar los problemas de acceso a la financiación, sobre cómo pues hacer un escandallo, por ejemplo, cómo fijar unos precios. Son muchos años trabajando para que la mujer tenga el papel que se merece, no solo en la sociedad en general, sino en la sociedad rural en particular. Con las negociaciones de la futura PAC y la puesta en marcha de los planes de desarrollo rural, el sector primario tiene una oportunidad única para articular medidas realmente eficaces encaminadas a fomentar la igualdad de oportunidades en el medio rural. Necesitamos que se nos tome en serio. Las mujeres en esta PAC aparecemos en el diagnóstico, pero no en las soluciones. No aparecemos en la PAC a nivel europeo, no aparecemos en la PAC a nivel nacional y no aparecemos en ninguno de los programas de desarrollo rural autonómicos específicamente. Y si tenemos identificado un problema tan grave que nos afecta a todos, que es el despoblamiento, tenemos diagnosticado que intervenir sobre las necesidades de las mujeres es importante, pues nos falta pasar a la acción. Porque a medida que pasa el tiempo, lo que sí nos encontramos es que más mujeres son expulsadas, no por voluntad, sino por obligación, por falta de recursos de sus pueblos, y eso tiene unas consecuencias muy graves para el conjunto de la sociedad. Al final, gestionar un territorio sin habitantes nos va a resultar muchísimo más caro que invertir en generar oportunidades para esos habitantes, especialmente para las mujeres.
El porcino selecto sube un céntimo, su valor ahora es de 1,40 euros el kilo. El porcino graso experimenta la misma subida, su precio es de 1,34 euros el kilo. El lechón de 20 kilos se estabiliza en 50 euros la unidad. El cordero media 10 kilos con indicación geográfica protegida sube 9 céntimos. Su precio oscila entre 3,87 y 3,93 euros el kilo. El cordero de 23,1 a 25,4 kilos no cambia su valor, que es de entre 2,64 y 2,70 euros el kilo. El cordero de 28,1 a 34 kilos sigue estable con un precio que es de entre 2,37 y 2,43 euros el kilo. El cabrito de 7 a 10 kilos baja 20 céntimos, su valor ahora es de entre 2,48 y 2,54 euros el kilo. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos no cambia su precio que oscila entre 1,60 y 1,66 euros el kilo. Y como siempre también los productos ganaderos tienen cabida en Directo al Grano y por supuesto nos interesa conocer esos precios a nivel de lonja. Nos interesan también los precios origen, precios destino. Insistimos, hay que buscar un precio digno para el productor para garantizar una rentabilidad de sus explotaciones y que podamos estar. Está demostrado que la ganadería, junto con las mujeres rurales, como decíamos hace unos minutos, pero la ganadería es la actividad en el campo que más población fija. Pues simplemente por el propio funcionamiento de estas explotaciones necesitan fijar mucha población, ¿no? Ya no solamente lo que es el personal propio de la ganadería, sino el entorno de la ganadería, pues todo el personal dedicado pues a piensos, a semillas, etcétera, etcétera, que contribuye a fijar esa población en el medio rural. Así que muy importante tú como consumidor que busques precios dignos, que busques lo primero producto nacional en los lineales para ayudar a esos productores, a esos vecinos tuyos, a esos que mantienen esos pastos limpios, esos montes bien cuidados, a todos ellos que, bueno, pues velan por ofrecer un producto de máxima calidad, que tengan una correspondencia en forma de precio y que su producto valga pues lo que tiene que valer, ni mucho ni poco, simplemente lo que tiene que valer para que puedan tener y disfrutar una vida digna en el medio rural. Yo creo que eso es una responsabilidad de todos y entre tú y nosotros seguro que vamos a conseguir poquito a poco que ese precio en origen sea un precio digno. Y mientras tanto ha llegado poquito a poco el momento de conocer lo que significa nuestra palabra escondida, lo que significa toza. Vamos a verlo. Toza, yugo con que se uncen las mulas al arado. Bueno, pues una semana más, como habéis visto, objetivo cumplido. Ya tenemos una palabra recuperada más, una palabra escondida menos. Gracias a vosotros, gracias a Directo al Grano y, por supuesto, esta semana gracias a Crisóstomo, que es quien nos lo ha enviado a directoalgrano@laregional.tv o mandando ese mensajito de texto o ese WhatsApp al teléfono 686-813538. Así que animaros y mandadnos esas palabras escondidas. La semana que viene otra palabra escondida más, la semana que viene otro Directo al Grano más. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo y además, muy importante y que no se os olvide nunca, con las botas puestas, que es como hay que salir al campo. Antes de despedirnos, el mensaje de todas las semanas, al menos tres veces al día, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, necesitamos a un agricultor o a un ganadero, así que cuidemos de ellos, que se lo merecen sin duda. Que tengáis un buen día de campo.